Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por María. Gracias de nuevo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Un saludo a todos los que se unen a esta hora en la celebración de la Santa Misa. A todos los enfermos, un saludo muy especial. Que sientan hoy la presencia y la compañía del Señor. Vamos a unirnos en este día orando por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Y vamos a pedir todos la gracia y la presencia de Dios al inicio de esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, nos acercamos al Dios justo, y le pedimos que tenga misericordia de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte, somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué desprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, a mí me alabará toda lengua. Por eso cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se le carga sobre los hombros muy contentos, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra?
y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Cada uno de nosotros tiene motivos fuertes de alegría. Y entonces tenemos que demostrar cada día la alegría de la vida cristiana. Con razón un santo decía: tristeza y melancolía lejos de la casa mía. Porque el cristiano tiene que vivir esa dimensión de la alegría, de la felicidad, de la fiesta. ¿Cuántas alegrías tenemos en la vida? Pero a veces las alegrías son opacadas por las tristezas de la vida, por los problemas que a diario se nos presentan. Pero tenemos que hacer un ejercicio espiritual y es levantarnos de esas tristezas, levantarnos y superar esas dificultades y tener siempre la alegría cristiana, que es signo de vitalidad y de la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Pero doble es la alegría cuando una noticia mala se convierte en una buena noticia. Y eso es lo que viene a traernos Jesucristo. Viene a liberarnos de nuestras postraciones, viene a liberarnos de nuestras angustias, y su buena noticia, su evangelio, es capaz de transformar el mundo. Cada uno piense en una situación difícil que esté viviendo, cualquier situación de enfermedad, y cuando te digan que ya no tienes esa enfermedad, es doble la alegría. Cuando nosotros tenemos la ausencia de un ser querido y lo recuperamos y logramos verlo de nuevo, es doble la alegría. Y por esta razón, entonces merece dejar las 99 en el campo y salir detrás de la oveja que se había perdido, porque el reencuentro genera una doble alegría, y una doble alegría llena el alma de una satisfacción muy grande. Y es por eso que tenemos que acompañar a aquel que pasa dificultad, aquel que pasa por situaciones difíciles. Y entonces debemos tener siempre en el lenguaje cristiano una palabra que edifica: es la compasión. Es el lenguaje de la misericordia, es sentir con el otro. Y entonces ya nos lo va a recordar Pablo en la primera lectura que acabamos de escuchar. Todos somos del Señor. Esa es la única razón. No hay diferencias entre razas, colores, culturas, religiones. Todos somos del Señor. De manera que el cristiano no puede ser excluyente. El cristiano no puede ser elitista, el cristiano no puede vivir separado de la realidad de sus hermanos. El cristiano tiene que integrarse en la construcción de la comunidad. Pablo entonces nos cuestiona a cada uno de nosotros. Y es por eso que te digo hoy, mi querido hermano, déjate cuestionar por el Señor. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué criticas a tu hermano? ¿Por qué te fijas en los errores de tu hermano? ¿Acaso no sabes que somos humanos y nada de lo humano nos es indiferente? ¿Acaso no te das cuenta que todo lo humano nos puede suceder a nosotros
incluso aquellas fallas y aquellos errores que nosotros señalamos en el otro, todo me puede pasar a mí y hasta peor. Es por eso que tenemos que tener misericordia, practicar la compasión. ¿Por qué desprecias a tu hermano? ¿Por qué te pones como en un pedestal y empiezas a mirar mal al otro? ¿Por qué desprecias al otro que es tu hermano? Jesús fue despreciado. Y eso lo leemos claramente en el Evangelio de hoy. Fariseos y escribas hablaban mal de él, lo despreciaban. La razón, porque comía con pecadores públicos, porque se relacionaba con gente que tal vez no tenía cierta clase, cierta posición social, porque hacia ellos dirigía ese mensaje de salvación y de liberación que no era excluyente, sino que quería llevarlos a todos a esa calidad de vida, buscando la felicidad, y les dedicaba tiempo. De allí que la opción de Cristo es una opción radical por los pobres. Hermanos, qué rico salir al encuentro del otro. Qué rico crear lazos, construir puentes. Qué rico recuperar el sentido humano, la caridad discreta, las obras de misericordia, la práctica de la caridad cristiana. Qué rico tener compasión en el corazón por el ser humano. Cuando vemos todas estas imágenes de la Fundación Compasión, estamos de verdad sintiendo con el otro, teniendo misericordia, teniendo acogida. ¿Por qué desprecias a tu hermano? Debes solidarizarte, debes entrar en el Evangelio, debes entrar en la alegría cristiana y podrías dar una doble alegría como aquel que encuentra la oveja que se ha perdido con tus obras de caridad, con tus obras de beneficencia. Solamente así vamos a entender esas palabras del Salmo 26 en este día. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Confianza, paz, serenidad, solidaridad, misericordia, compasión. Solamente así podemos esperar la dicha del Señor en el país de la vida. Hermanos, seamos valientes, tengamos ánimo, confiemos y esperemos en el Señor. Así sea. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán.
Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que al celebrar la pasión de tu Hijo en este sacramento, gocemos de sus frutos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia Arquidiocesana de Medellín se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la Iglesia, entre nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, sus obispos auxiliares y sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nuestra tristeza se convertirá en alegría. Practiquemos la misericordia y la compasión. Entenderemos que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Oremos con fe y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y concédenos la paz, y que libres del pecado esperemos la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor, tú dijiste: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con vosotros. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los llamados a esta cena. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestras dos actividades del mes de noviembre, precisamente este mes en el que recordamos a los fieles difuntos y nos invitan a pensar y a asumir esa realidad, hemos diseñado un retiro espiritual, pero muy desde la luz de la esperanza. Se denomina duelos y apegos en la pedagogía de Dios, entenderlos, pero en la pedagogía de Dios, no solo los duelos, los apegos, esas situaciones de dolor que no hemos podido superar, o esos temores, o esos miedos, o esa experiencia de la partida de un ser querido que nos sigue atormentando. Nos falta pedagogía de Dios, y esa es la propuesta de este retiro espiritual.
con un grupo de sacerdotes muy queridos, colaboradores del canal, el padre Freddy Córdoba, el padre Juan Diego Ruiz, el padre Luis Felipe Botero, Carlos Andrés Montoya, Sergio Garcés y Edwin Rivera. Esto va a ser del 13 al 15 de noviembre en La Rondalla, del 13 al 15 de noviembre, muy invitados para ir cerrando este año con esta hermosa experiencia que reitero es de esperanza. Y la otra invitación es son nuestros tradicionales viajes. Vamos a cerrar pues estos recorridos por el eje cafetero del 23 al 29 de noviembre, visitando lugares religiosos como es el caso de Buga, la Catedral de Pereira y la Catedral de Manizales, pero también lugares muy recreativos como Panaca, el Parque Nacional del Café, el Valle del Cocora, los termales de Santa Rosa, bueno, lugares muy deliciosos. Esto va a ser del 23 al 29 de noviembre, muy invitados para ambas actividades. Recibamos con fe la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén, amén, no me dejes, madre mía. Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y salvación, yo no camino en tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos das un mensaje de alegría y nos invitas a la compasión y nos invitas a sentir también con el otro. Todos somos hermanos. Encarnemos hoy en la oración las dificultades, los sufrimientos de tantos hermanos nuestros. Es que nada de lo humano nos es indiferente, Señor. Por eso, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Quién soy yo para despreciar al que sufre, al pobre, al indefenso?
Señor, ayúdame a tener entrañas de misericordia y de compasión. Eso nos traería bendición. Esto nos traería paz. Señor, ayúdanos a cambiar de actitud. Señor, oramos por nuestros enfermos, por los que nos siguen desde sus casas, hospitales, clínicas, centros de salud. Oramos por aquellos que están privados de la libertad. Oramos por aquellos que sufren, que han perdido la fe, por aquellos que en sus corazones no tienen a Dios. Nos unimos en la plegaria, en la oración confiada. La oración es fuerza y poder que viene de Dios. Ayúdanos a entrar en tu voluntad. Así se despertarán en nosotros sentimientos de alegría, sentimientos de paz. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.